sido profesora de la compañía del siglo XX de Maurice Béjart. Él era muy jovencito, bailaba maravillosamente bien. Entonces, un día después de verlo bailar en escena, yo entré al camerino y le dije: qué bien bailas, Tony. Qué bailarín tan inteligente eres. Y bueno, hubo como una unión entre nosotros dos, amistosa, que ha perdurado toda la vida. Su primera coreografía profesional la hizo para la compañía, que fue Plenty. Seguidamente hizo Burlesque y después hizo Mimi Fredo, creó Mimi Fredo para la compañía. Mimi Fredo es una de, a mi entender, es una de las obras más precisas, de más bonitas, musicalmente sobre todo, es una belleza. Y es por eso que después de haberlo perdido, he querido introducirlo en este programa para realzar un poco la labor que hizo. Él quiso hacer como el encuentro de unos quinceañeros, el primer encuentro, el primer amor, cómo juegan, cómo se encuentran, cómo flirtean. Es muy bonito. Es un paso dos muy bonito. Thank you.
Without Words es un ballet del... Creo que fue en el 96 cuando lo hice para el American Ballet Theater. Luego lo monté para la Compañía Nacional. Y luego ahora se ha bailado en muchos teatros por todo el mundo. El mes que viene se estrena en la Ópera de Oslo. Pero es un ballet para 8 personas. Cuando Carmen y yo hablamos y decidimos, o yo decidí que me apetecía muchísimo que bailasen sus bailarines un ballet mío, pensamos en Without Words, pero una versión reducida.